estamos lanzando o haciendo conocer, difundiendo una campaña, un proyecto en realidad, que es tan importante para el desarrollo de los niños, ¿no? Como ya se dijo, este proyecto está enmarcado en lo que es el cuidado, el proyecto más global de cuidado y protección de primera infancia, y es uno de los pilares del Ministerio de Salud Pública de este año, sus tres pilares en este tema. Este proyecto es del desarrollo de las habilidades para padres y cuidadores de preescolares con trastornos del espectro autista. Es decir, está dirigido a padres y a cuidadores. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los padres y los cuidadores de estos niños, cuando no están suficientemente preparados, cuando no tienen una educación adecuada, pueden, por un lado, cometer o hacer determinadas cosas que no son lo mejor para sus niños y, por lo tanto, hay que orientarlos. Los niños con trastorno del espectro autista, que más o menos hoy se está viendo que podría llegar a ser un 1% de los niños, y hemos visto en los últimos años que ha aumentado el registro y la declaración de la enfermedad. Yo recuerdo hace 15, 20 años haber conocido niños que hoy claramente uno dice, mirá, lo que tenía era un autismo, de diferentes grados, pero en aquel momento no se sabía. Hoy en día, por suerte, estamos en otra situación. Hoy es más fácil de reconocerlos, el personal de la salud los puede reconocer. Y estos niños, si bien tienen algunas dificultades, sobre todo con lo que es la comunicación, la interrelación personal, son niños que cuando se cuidan adecuadamente, cuando se los acompaña en su desarrollo, tienen enormes potencialidades, pueden desarrollarse plenamente, pueden disfrutar, pueden tener una vida feliz. Y de repente, cuando no sucede eso, eso genera una angustia, no solamente en el niño, sino en la familia, cuando no se tiene ese apoyo, que está demostrado hasta científicamente que el nivel de estrés de esas familias que no saben cómo tratar a sus niños con este problema, tienen niveles de estrés y de afecciones emocionales que son más grandes que el de otras familias con niños normales o inclusive con otras patologías del neurodesarrollo. O sea que veamos si es importante esto. Esto no solamente ayuda a los niños, que por supuesto es el objetivo principal, sino que también ayuda a la familia entera. Y justamente en el seno de las familias y de los cuidadores es donde estos niños se desarrollan. O sea que ahí es a donde apunta este programa. Queríamos enfatizar esto porque acá no se trata de solamente involucrar educadores o maestros. Acá se trata de involucrar a la familia que está todos los días, en el día a día, con estos niños. O sea que, bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra al resto, pero sin antes decirle que realmente para nosotros este trabajo es sumamente importante desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, porque el autismo se ha transformado últimamente en uno de los problemas de salud pública a nivel mundial y está incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Sanitarios Nacionales, 2020-2030, y por lo tanto el Ministerio de Salud Pública se está ocupando de esto como parte de su programa de primera infancia. Muchas gracias. Yo voy a ser bien breve porque Karina ya hacía el énfasis y la importancia de lo que hoy estamos anunciando. Pero quiero detenerme un minuto en agradecer a todos los que son parte y que podamos materializar este anuncio. En primer lugar, y disculpen el atrevimiento, empezando por casa, al programa de niñez, a Victoria, a la DIGESA y a todos los técnicos del Ministerio que llevan adelante desde el punto de vista técnico y administrativo para que podamos avanzar. A todos los profesionales que van a estar día a día a lo largo y ancho del territorio nacional, en cada punto del país, trabajando con las familias, con los papás, con las mamás, con los chicos, con las maestras, con los entornos, dándole herramientas para que puedan crecer sanos, saludables, con equidad y sin discriminación. A la Agencia de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas, por ser ese rector que tenemos y esa red que hay dentro del Estado, en esa coordinación, en este caso en el programa de primera infancia,
para que del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el MIDES, en conjunto con ACE y con otros organismos, podamos coordinar este tipo de acciones que sin lugar a dudas va a desembocar en la mejora y en el beneficio del ciudadano, al que va destinado todas nuestras acciones, al que con sus impuestos tenemos que transformarlo justamente en estas herramientas y hacia allí van destinados. El tema primera infancia, por suerte, es un tema que hace varios años está arriba de la mesa y que hemos venido avanzando desde hace varios años. Es justo reconocer que Uruguay ya desde hace años tenemos inversiones, que tenemos trabajo, que tenemos acciones y que todavía nos falta mucho más para seguir adelante, porque si protegemos la primera infancia vamos a estar protegiendo el futuro de nuestro país. En este año especial, donde escuchamos tanto hablar de primera infancia y hay tantas propuestas, hoy estamos materializando con acciones, porque a partir de ahora vamos a estar dando herramientas para que la primera infancia y sobre todo los chicos con TEA puedan tener mayores oportunidades. Una vez más, agradecerle a los que son parte, porque van a ser parte de un Uruguay más solidario, más justo, con más oportunidades y con mejor futuro. Muchas gracias. Es difícil de transmitir, poner en palabras lo que ha significado, lo que significó su, desde su definición dentro del equipo hasta llegar al día de hoy. Porque como se planteaba anteriormente por parte de las autoridades, si bien existe evidencia de la importancia del trabajo oportuno, tanto con las familias, a la medida de lo que es la necesidad de cada familia para impactar en la realidad de lo que es cada situación específica de cada niño, de cada niña, es cierto también que es muy importante hacerlo desde el respeto, desde el cuidado, desde lo individual y teniendo en consideración que son justamente cada una de las familias las que saben exactamente lo que sus hijos necesitan y cuáles son aquellos requerimientos, aquellos aspectos en los que necesitan apoyo. Entonces, pensar un programa, pensar acciones en cualquier línea desde la salud pública, que intervenga, que llegue a los hogares, que llegue a las casas, que proponga acciones, hay que hacerlo desde el mayor de los cuidados, desde el mayor de los respetos, obviamente con conocimiento técnico, con experiencia, pero sí con mucho cuidado y con mucho respeto. Y es así como surge esta idea, en la cual se buscó, creo que la mejor fórmula, que es una fórmula que por un lado tiene un equipo técnico seleccionado a través de un proceso de llamado, que tiene mucho conocimiento a través de modelos que están probados internacionalmente, pero que tienen un fuerte aterrizaje en la realidad local, como es el Grupo PICA, que tiene mucha experiencia en el país. Por otro lado, un fuerte componente de lo que son las organizaciones de padres, asociaciones que saben qué, cómo, cuándo, que nos pueden decir cuáles son verdaderamente las necesidades y un muy, muy fuerte componente del Estado invirtiendo en esta prioridad. Y se imaginarán que para poder describir y resumir todos quienes intervinieron en que esto sea posible estaría mucho rato, pero sin duda alguna, para hacer todo eso posible, hubo mucha gente, muchos técnicos, muchas personas que estuvieron horas haciendo este trabajo, como decía el subsecretario, personal muy capacitado de este ministerio, de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que creyeron en este proyecto, que lo validaron como proyecto de primera infancia, nuestras autoridades que nos apoyaron para poderlo llevar a cabo, desde nuestras autoridades, la ministra, subsecretario, la Dirección General de la Salud, que confiaron conjuntamente con todo el equipo que está a cargo de primera infancia, en que el área programática estaba proponiendo este trabajo. El equipo que está trabajando, el equipo técnico, los grupos de padres, las asociaciones que están trabajando con nosotros hoy, porque este proyecto está llegando a más de 160 familias en todo el país. Y creo que eso es muy importante tener en cuenta. Estamos en prácticamente todos los departamentos, porque si bien inicialmente habíamos pensado en un número, hay algunos departamentos que se han vinculado con otros porque nos han pedido poder llegar a poder estar en esta oportunidad también.
Así que eso también nos habla de la necesidad de estar, de la necesidad de este apoyo, y por lo tanto creo que estamos hablando de acceso, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de oportunidades, y por eso empezaba diciéndoles que no es un proyecto más, que no es una presentación más, y confiamos que realmente dentro de un corto tiempo sean justamente estas familias las que nos puedan estar dando la devolución, que nos puedan estar contando realmente si fue acertado, si fue realmente lo que les propusimos era lo que necesitábamos, y si no, ajustar el rumbo, porque justamente es lo que queremos seguir haciendo, poder hacer una propuesta que esté a las medidas de las necesidades. Gracias a todos por confiar y por estar acá también.